que acaba de comenzar, pues ya hemos empezado a ver los nuevos datos para este mes de enero que acaba de terminar. Ahí en la página web lo podéis consultar. Igualmente también os publicábamos el directo de hace unas semanas de Vicente Marín, concretamente del día 5 de febrero. Durante más de una hora pues estuvisteis haciendo preguntas de todo tipo, pues preguntas sobre arraigo social, altamente cualificado, nacionalidad, los estados del expediente de nacionalidad, y ahí podéis encontrar todas las respuestas que dio Vicente durante esa hora que duró el directo. Para todas aquellas personas que queráis volver a verlo o si no pudisteis ver este directo, en la página web lo podéis consultar en la noticia que os hemos dedicado a ese directo. También os publicábamos unas jornadas que hay sobre asilo y sobre trata de mujeres con fines de explotación sexual que tendrán lugar en Santander los días 25 y 27. Ahí en la noticia, perdón, 25 y 27 de febrero. Ahí en la noticia podréis ver toda la información de la jornada, que se va a abordar, las horas, el lugar donde se va a celebrar esa jornada. Ahí en nuestra noticia podéis obtener toda la información. Igualmente, también os publicábamos una noticia sobre los países cuyos nacionales necesitan visado de tránsito aeroportuario. Sí que el Ministerio de Asuntos Exteriores cada cierto tiempo va actualizando estas listas y hace poquito la volvió a actualizar, incluyendo todos los países que necesitan este visado, y por tanto os actualizamos también la noticia para que tengáis la información actualizada y la información detallada. Igualmente ahí en la página web, en esta noticia en concreto, podréis consultar este listado actualizado que ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores. También hacíamos una actualización de la noticia sobre el trámite de la cita para el visado de corta duración para el Consulado de España en La Habana. Ya sabéis que el Consulado de España en La Habana es un consulado que es bastante complicado acceder a él, se rige mucho por el tema de la cita, de la asignación de la cita, y sí que pues desde el día 7 de febrero ha establecido un nuevo sistema, una nueva plataforma para la solicitud de la cita para estos visados de corta duración, ¿vale? Sí que nos comentabais una vez que ya habíamos publicado esa noticia que no había citas habilitadas. Nosotros cuando estuvimos redactando la noticia, incluyendo todos los requisitos, incluyendo el sistema concreto, también nos hacíamos una captura de pantalla del propio sistema para que tuvieseis una idea de cómo era, sí que nos permitió seleccionar una cita para finales de marzo. Puede ser que quizás esas citas estén agotadas y a día de hoy pues tendremos que esperar a que habiliten nuevas citas. En todo caso, pues lo ideal sería ir consultando ese sistema para ver si con suerte pudieseis conseguir una cita para este Consulado de España en La Habana. Por otro lado, ayer, creo que fue ayer, publicábamos una noticia sobre la renovación de la tarjeta permanente de familiar de comunitario. Es muy importante que tengáis en cuenta que esta noticia en concreto se refiere a la tarjeta permanente de familiar de comunitario, es decir, la tarjeta que tiene una validez de 10 años. Una vez que ya hemos accedido por primera vez a la tarjeta de familiar de comunitario, que ya sabéis que tiene una duración de 5 años, esta tarjeta de 5 años no es la permanente de familiar de comunitario, la permanente es la de 10 años. Os estábamos comentando el supuesto de todas aquellas personas que después de 15 años de residencia en España o que hayan accedido a la permanente de familiar de comunitario por otra vía, bajo otro supuesto, tengan que renovar. En ese caso, ya sabéis, como os comentaba Vicente en el vídeo, es acudir directamente al trámite de huella. Entonces es importante que no confundáis la tarjeta de familiar de comunitario de 5 años con la tarjeta permanente de familiar de comunitario, que como os comentábamos es de 10 años, ¿vale? Ahí en esta noticia os hemos comentado toda la documentación y el procedimiento para hacer la renovación. Por otra parte, también os publicábamos las resoluciones de concesión de nacionalidad española del día 19 de febrero. Como bien sabéis, durante este año, prácticamente enero y febrero, hemos tenido escasas resoluciones. El Ministerio de Justicia se ha dedicado, entendemos, más a la actualización de los estados, de los expedientes de nacionalidad, pero teníamos resoluciones con cuentagotas. Finalmente, el día 19 recibíamos algunas resoluciones de concesión de nacionalidad
y sí que comentaros que todas estas resoluciones que recibíamos a lo largo del día 19 eran de expedientes de nacionalidad sobre los que se había interpuesto el recurso contencioso administrativo. Ahí las podéis consultar para que tengáis una idea más o menos de los plazos, del tiempo de tramitación y lo que ha tardado cada procedimiento, cada expediente de nacionalidad. En el día de ayer, creo que fue ayer, sí, os publicábamos también una noticia sobre la homologación de títulos universitarios extranjeros para ejercer en España una profesión regulada. Hace algunas semanas os publicábamos una noticia sobre la homologación de títulos no universitarios. Muchos de vosotros nos comentabais pues, qué información teníamos sobre la homologación de títulos universitarios, por ello, por la gran demanda que ha tenido esta noticia, la repercusión que ha tenido, decidimos hacer esta noticia sobre la homologación de la titulación universitaria para profesiones reguladas. Ahí en la propia noticia podéis encontrar las profesiones reguladas, que suelen ser pues, la de médico, dentista, abogado. Ahí lo podréis ver todo, podéis ver también el formulario de solicitud, la vía de solicitud, la documentación. Ahí os hemos detallado el proceso de homologación de este tipo de títulos. También os comentábamos una noticia muy curiosa sobre una denegación de nacionalidad española a un matrimonio cubano por un informe negativo del CNI. Parece ser que el CNI había emitido un informe donde quedaba constancia de que este matrimonio pues trabajaba para la inteligencia cubana, acudía a reuniones, entonces parece ser que finalmente esa nacionalidad española ha sido denegada a raíz de ese informe por el tema de las actividades para la inteligencia cubana que se desarrollaban en España. Ahí podréis ver un poco todo detallado en cuanto a este caso. También hoy os publicábamos una noticia sobre los consejos para realizar la jura con éxito. Ya sabéis que cada registro civil está estableciendo pues bueno, un mecanismo de cita, un mecanismo de documentación que tenemos que aportar y cada registro civil, pues la verdad que es un mundo, nos estamos encontrando un poco de todo y ahí os comentábamos unos consejos para hacer la jura con éxito. Y finalmente, la última noticia que hemos publicado hace poquito, hace un ratito, está dedicada a las empleadas de hogar y a la subida del salario mínimo interprofesional. Como bien sabéis, en el mes de enero se publicó que el gobierno pues había llegado a un acuerdo para elevar ese salario mínimo interprofesional a 950 euros y aquí os hablamos un poco de las repercusiones que tiene esa subida del salario mínimo interprofesional para las empleadas de hogar. Estas son todas las noticias que hemos publicado durante esta semana. Sí que esta semana no hemos tenido directo porque por organización del despacho ha sido imposible, pero sí que la semana que viene tenemos pensado en algún día de la semana pues hacer ese directo para que podáis hacer todas las preguntas y trasladar todas esas inquietudes que tengáis a Vicente. Os recomendamos que estéis muy pendientes de nuestra página web, de nuestras redes sociales y ahí os iremos informando de todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que tengáis un buen fin de semana. ¡Hasta luego!